Esta es la caja del Galaxy Watch 6 Classic, el más reciente smartwatch de Samsung. Y así se ve. Como pueden darse cuenta, aquí está la corona y tiene un enfoque bastante interesante a nivel de seguimiento, ejercicio. Tiene y demás. Muchas opciones precisamente para deporte, ubicación y demás. Tiene la opción de poner el no molestar, dejar el always display, dejarlo con sonido o sin sonido. Y acá está todo el panel precisamente de las notificaciones. Si volvemos a la corona, en la medida que voy girando, puedo ver efectivamente las opciones de ejercicio, mi actividad, el sueño, que es uno de los focos que tiene esta versión precisamente. Tiene algo que me pareció muy interesante, es que me permite medir la masa muscular. Por ejemplo, aquí me pide unos datos específicos y después me pide que coloque los dedos acá para hacer la medición. Listo. Los dos dedos, ajá. Y empieza. Si yo los muevo, él para. De resto, fíjense. Empieza a hacer la medición y esto me va a contar. Oh, bueno, aquí me moví. Vamos nuevamente. Y me va a contar cómo estoy a nivel de composición, masa y demás. Esto lo va a hacer rápidamente. Y fíjense, me dice según mi peso, la masa muscular, el índice de grasa, el agua corporal y demás. Y parece que estoy bien en la medida de las posibilidades. Ahora, otra de las cosas interesantes, bueno, el clima ya lo teníamos antes, el tema de los eventos, calendario, la presión arterial, por ejemplo, y esto lo voy a ver en Samsung Health Monitor, precisamente. Listo. Y acá le puedo decir que lo descargue y en el teléfono. Vamos a ir nuevamente a las aplicaciones de Samsung. Y a la parte de salud. Acá obviamente va a empezar a descargarlo, pero al parecer no está en mi país. Bueno, esperemos que próximamente llegue vía una actualización. Y vamos acá a la presión arterial. No ha llegado el ECG, pero sabemos que va a llegar. Y le podemos añadir tarjetas precisamente para ver cuál es la que nos gustaría, los contactos, la batería, controlador multimedia. Fíjense que acá hay muchas opciones. A mí, por ejemplo, la del temporizador me gusta y la voy a añadir porque me sirve para cuando estoy cocinando y haciendo algunas otras cosas. También puedo cambiar fácilmente las caras, fíjense. Ya que ya he descargado bastantes, pero hay muchas más. Entonces acá puedo elegir cualquiera de estas, por ejemplo la bola, y se va a ajustar precisamente y la puedo llegar a personalizar. Vamos a ver, acá tengo opciones de color y hay algunas que tienen inclusive widgets. Fíjense, el color lo voy cambiando acá. El color del segundero y del minutero también. Las complicaciones, que creo que en este caso no tengo ninguna, pero hay caras que sí tienen bastantes complicaciones, como por ejemplo esta. Aquí puedo oprimir para personalizarla. Y fíjense las complicaciones, que era donde íbamos. Precisamente acá puedo cambiar. Yo ca suelo caminar mucho, entonces dejé que quedara aquí la parte de caminar, pero podría cambiar, por ejemplo, acá está el RC, la parte de respiración, de sueño y demás. Esto no sé, voy a cambiarlo, por ejemplo, por respirar, para que ustedes se hagan una idea. Y acá me da el índice de V y demás.
la probabilidad de lluvia y el clima. Fíjense, acá la acabé de cambiar y entonces me dice el clima y me va a mostrar la función de respirar porque la acabé de dejar ahí. Siendo muy sinceros y por practicidad, me gusta más la de ECG, entonces voy a volverla a dejar y vamos a intentar activarla. Fíjense. Preparado y aquí ya va a ser una muestra bastante rápida para saber cómo está mi frecuencia cardíaca. Esto puede ayudar a detectar básicamente rangos anormales para que yo consulte a mi doctor. En general, la experiencia con el Galaxy Watch 6 Classic es interesante, pero tiene algunos lunares. Por ejemplo, la batería no he logrado que me dure más de 2 días y piquito. O sea, entonces dormir con él implica que básicamente tengo que al otro día sentarme y cargarlo. Y pues no sé, he visto cargas más rápidas en otros ecosistemas. Cosas que me encantan es que tenga la versión más reciente de Wear OS, lo cual garantiza una compatibilidad bastante grande con las aplicaciones de Google. Y como ustedes saben, los servicios de Google funcionan muy bien. Y obviamente, algo que también me encanta es que no se desenlaza fácilmente del celular, lo cual es fundamental. Y otra de las cosas que está por acá es que tiene Wi-Fi. Entonces, puedo alejarme un poco más del reloj. Puedo básicamente hacer actividades que tienen que ver con sumergirlo, ¿cierto? Fíjense. Entonces acá ya lo desbloqueo para que no se vaya a dañar cuando lo meta al agua. Y otra de las cosas interesantes que puedo hacer es instalarle más aplicaciones. Aquí hay muchas otras opciones, ¿sí? Pero fíjense que acá puedo ver las aplicaciones predeterminadas. Puedo darle actualizaciones y obviamente puedo desde mi aplicación de Wear descargarle más tarjetas, ¿cierto? Más carátulas, como pueden ver, algunas son gratuitas, otras son pagas. Bueno, y para ver la variedad de aplicaciones que tengo en el reloj, simplemente jalo hacia arriba y acá puedo, por ejemplo, acceder a Google Play, lo cual es fantástico, e instalar más aplicaciones de salud y bienestar. Ir bajando, para eso también puedo usar la corona y puedo ver qué otras apps pueden interesarme, por ejemplo Spotify, y la puedo instalar directamente, lo cual es genial precisamente porque tengo la última versión de Wear OS aquí. Y esto obviamente ayuda a ampliar las funcionalidades del Galaxy Watch 6 sin ningún problema. Fíjense, hay muchas, hay de productividad. Y aquí la estoy descargando, la de WhatsApp, esta aplicación que todo el mundo quería porque anteriormente para recibir mensajes sí o sí tenía que estar conectado por Bluetooth al reloj. Y esta es una versión que básicamente va a correr en el Galaxy Watch 6. Y fíjense, ha terminado de instalar la aplicación de WhatsApp y ahora lo que vamos a hacer es abrirla precisamente para que ustedes vean que se trata de la aplicación standalone que está básicamente en beta. Entonces vamos a revisar que efectivamente nuestro Z Fold 5 esté emparejado. Y esté vinculado al teléfono. Y listo, finalmente quedó básicamente vinculada la aplicación y ya la puedo abrir acá. Ya veo chats y puedo empezar a responder. Me voy a mandar un chat para que ustedes se hagan una idea de cómo se ve esto. Fíjense, y acá llegó el mensaje.
Sí, cargo y puedo responder con predeterminados, por ejemplo, gracias. Y ya lo envié. Todo desde el reloj también le podría dictar. Esta es una prueba para grabar audio desde el reloj. Y la vamos a enviar. Ahora la vamos a reproducir. A ver qué tal quedó, efectivamente. Esta es una prueba para grabar audio desde... Bueno, muy interesante la aplicación de WhatsApp en el reloj, corriendo directamente. Fíjense, no, no es una notificación, es una aplicación más. Y como pueden ver, puedo llegar a instalar muchas más aplicaciones. Es bonito, los acabados son chéveres. Funciona para deporte, para hacer seguimiento, tiene Wi-Fi, que era una de básicamente mis quejas de antes. También puedo vincular unos audífonos, tenerlo en modo avión y, e inclusive tengo la opción de localización para cuando voy a o cuando necesito ubicarme precisamente y ver qué es lo que podría llegar a encontrar cuando estoy de viaje. Ahora, cosas por mejorar: precio, batería, sobre todo la batería, porque siento que en otros ecosistemas puede llegar a durar más, aunque pues el rey del mercado, que en este caso es el Apple Watch, tiene el mismo problema y es que la batería no suele durar más de 2 días. Así las cosas, es una maduración bastante interesante porque ya en TechCetera tuvimos otro Galaxy Watch y este claramente lo sobrepasa con creces. Tiene opciones mejoradas, tiene la aplicación de WhatsApp, tiene un seguimiento al sueño, como ustedes pueden ver, efectivamente aquí lo tenemos, donde nos muestra temas, por ejemplo, de cómo nos ha ido con la actividad física, el ritmo cardíaco, seguimiento, estado y demás. ¿Es un gran compañero en el día a día? Sí. ¿Podría ser mejor? Tengo que decir que efectivamente siempre puede ser mejor y eso es un defecto que tienen los usuarios como yo que ven muchos dispositivos de muchas marcas, pero creo que es una muy buena aproximación y me encanta que la corona haya vuelto porque ayuda bastante para tener una navegación más precisa que cuando uno empieza así y a veces oprime cosas. Bueno amigos, ya si tienen el presupuesto, si tienen las ganas y además si están en el ecosistema de Samsung, básicamente creería que esta es la opción a seguir. Y si tienen un poco más, podrían irse por una opción que no sea Classic, que sea un poco más arriesgada, pero esta para mí está bien y creo que el tamaño, pese a que cuando lo vi por primera vez me pareció muy grande, se ajusta bien. All right, all aboard the dream train.